¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberle dado clic a este nuevo videito. El día de hoy es jueves y son las 7:44 de la mañana. Disculpen la cara, pero es que salí corriendo de la casa, no alcancé a arreglarme. Ahorita voy a llegar a echarme una manita de gato. Y también me quiero planchar el cabello. Ando bien greñuda, nada más me hice un chonguito huevón, como dicen por ahí. Y vámonos a dejar a Renata a la escuela. Me levanté un poquito tarde el día de hoy, pero es que andaba bien cansada. Y es que ayer me acosté bastante tarde haciendo unas cositas. Tenemos un nuevo proyecto, un evento que vamos a realizar el día de mañana, si Dios quiere. Les voy a estar enseñando fotitos y videos en mis redes sociales. Por si aún no me siguen, vayan a seguirme. Estoy como Nayeli Sedano en Facebook y también en Instagram. Allá subo fotitos, reels, videos, videos cortos. Está mucho mejor. Y pues ahorita vamos a desayunar. Vine aquí a una lonchería. Se me antojó una torta de pierna con un cafecito. Mi esposo me encargó una hamburguesa. Así que eso es lo que voy a estar pidiendo. Andaba perdida, no hallaba la lonchería. Di varias vueltas. Pero bueno, gracias a Dios ya di. Quería ir a la carnicería, pero encontré cerrado. Así que ahorita en lo que me preparan el lonche, voy a hacer tiempo y me voy a dar una vueltecita otra vez por la carnicería, a ver si ya la abrieron. Oigan, pues ya estamos aquí en casita. Me ocupé haciendo unas cosas, así que no alcancé a grabar nada en toda la mañana. Estuve ocupadita. Ahorita es la 1:09 y pues voy a aprovechar para ponerme a limpiar. Voy a recoger la cama, voy a tratar de dar una sacudidita para que no esté sucio. No es mucho lo que tengo que hacer, así que en lo que se llega la hora de ir por Renata a la escuela, me voy a poner a recoger aquí el cuarto. Les voy a poner cámara rápida para que esto se nos vaya de volada. Por cierto, ya me di una manita de gato, según yo. Alcancé a recoger la cama. Yo creo que ya que regresé de la escuela de con Renata, voy a ponerme a limpiar la cocina. Así es como la tengo ahorita. También la estufa está un poquito desordenada. Y pues aquí en la sala no es mucho. Solo hay que recoger esas cosas y limpiar aquí un poquito la mesa. Pero eso lo voy a hacer de volada ya que llegue, porque ya es hora de irme. ¿Llevo celular? Sí, vámonos. Oigan, pues ya está aquí Renata con nosotros. Ya pasé por ella a la escuela. Me trajo mamá. Le traje unas galletitas y un juguito, vean. Sí, para hoy. Tuvo una semana excelente. Fue muy, muy valiente. No lloré porque no lloró. Siempre lloraba porque no quería ir a la primaria. Era muy difícil trabajar con eso. Uh-huh. Y entonces lloraba y lloraba. Así que es que es más que nada como que nostalgia, ¿no? Nostalgia y tristeza. Le da tristeza y nostalgia cuando voy y la dejo. Sí, siente porque, feo. Porque cuando dicen adiós, Renata, adiós, entonces yo siento nostalgia y tristeza y entonces yo empiezo a llorar. Así es. Así que es por eso que el día de hoy le dije que le iba a traer un detallito, un regalito sorpresa. Sí.
Y pues su sorpresa fue su galleta, fueron sus galletas y su jugo, que ahorita vas a compartir, ¿verdad? Lo que empezó el día era que no lloraba. Porque le prometí sus galletitas. Sí. Entonces empezamos bien el día, ¿verdad, Renata? Sí, empezamos bien. Perfecto. Ok, bueno, pues ya voy a salir a qué carretera. Renata tuvo una urgencia, así que vine y me metí aquí en una callecita privadita. Una urgencia pequeña. Quería hacer pipí. Un poquito. Así que me metí por aquí en una callecita que pues no está tan transitada. Y yo me senté así. Y cuando vinimos y cuando había unas curvas así hacía. Es que está así. Como llena de baches la calle, por eso. Sí, de está de un de poquito base. Irregular, ¿no? Así. Sí, jálalo. ¿De la muda? No, del cinturón. De aquí. Mira, si quieres dámelo, tú jálalo y ahorita yo te lo acomodo. Eso. Ok, ahora listo, ¿ya ves que sí puedes? Sí. Ahora sí, vámonos. Ya es otro día y son las 6:58 de la mañana. Me levanté bien tempranito el día de hoy porque, como les había comentado, tenemos un evento que realizar el día de hoy para los nuevos que van llegando y pues no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Tenemos un negocio de decoración y organización de eventos. Les voy a estar dejando el nombre de la página en esta parte por si quieren ir a ver nuestro trabajo, pues pueden ir a verlo a las redes sociales que ya les comenté. Ahí subimos todo lo que hacemos cuando nos da chance, ¿verdad? Gracias a Dios hemos tenido algo de trabajito, así que no me he podido dar tiempo de subir fotos y videos, pero pues ahí poco a poquito, ¿verdad? Y pues como ya les digo, ahorita lo que estoy haciendo es arreglarme y en un ratito más voy a estar saliendo para preparar todo, alistarnos bien, que no nos haga falta nada, porque el día de hoy va a ser un día muy muy ocupado. Como ya les había comentado, es un evento completo, así que conlleva mucho más tiempo y pues obviamente estamos invitados a la fiesta, así que no va a haber mucho problema por eso. Ahí voy a estar al pendiente de cualquier cosa que suceda para tratar de resolver y cositas así, que espero primero Dios salga todo bien. Y tengo una idea, se me estaba ocurriendo ayer la magnífica idea de empezar a grabar todo el proceso de las decoraciones, como hacer una especie de vlog para poder mostrar todo lo que lleva el proceso de organizar y de hacer una decoración para eventos. Creo que es una buena idea. Sería como una especie de videoblog, pero solamente de organización. ¿Cómo es que nos organizamos desde cero? Yo creo que así. Nada más me voy a poner poquito. Fijador de ceja. Ya se me está acabando. Vamos a bajar un poquito.
maquillaje. Oigan, para los que son de aquí de Tepic, bueno, y si quieren que les haga envío, también podemos hacer envío. Tenemos estos bellos termos Stanley, son originales. Así que para los que estén interesados, pueden mandar un mensajito a mi WhatsApp, si es que tienen mi número disponible. O si no, pueden enviarme un mensaje por Instagram o Facebook a Nayeli Sedano, que son las páginas del canal. Nada más me mandan un mensajito pidiendo información o preguntando por la promo, pues por ahí les voy a estar enviando información, por si es que quieren o están interesados en un termo de estos, que la verdad me han salvado la vida. No puedo creer que este termo lo he dejado en el carro con hielitos y al momento de regresar a hacer todas mis compras, ya ven que en estos momentos pues está haciendo un calorón aquí en Tepic. Bueno, el caso es que los hielitos se conservan estando dentro del carro a altas temperaturas y pues eso es algo que me llama mucho la atención. A mí me encanta el café helado o las bebidas heladas, así que este termo es perfecto para poder mantener mis bebidas a la temperatura que yo quiero y lo mejor es que me dura todo el día. La verdad, he tenido otro tipo de termos, por ejemplo como el Yeti, y pues son buenos termos también, duran bastante también con el agua fría o el café frío, los hielitos, pero este rebasó mis expectativas. Este puede durar de 12 a 24 horas con tu bebida intacta a la temperatura ideal, la que tú quieras. Puede ser frío o caliente. Y la verdad es que estoy enamorada de estos termos. Los quiero todos, quiero todos los colores. La próxima semana me llegan nuevos estilos, así que los voy a estar publicando en mis redes sociales también. Yo creo que también los voy a estar publicando en la página de las redes del canal. Ahora sí, después de estos comerciales, nos vemos en un ratito más. Bye. Bueno, pues ya estamos listos, estamos a punto de arrancar, ya tengo varias cositas aquí listas, dejé aquí mi maletita, aquí es donde llevo la cámara, llevo pilas, mi tripié y mi celular y un brochecito, vean, por si me da calor, aunque estoy pensando en llevarme una cachucha y también llevo esta bolsita de plástico para recoger la basura, dos trapitos, la botellita de agua de Renata y por supuesto mi termo. Ok, ventilador, voy a prender la luz para que me vean. Ya está todo listo, dejé ropita lista para Renata y también le preparé una mochilita porque hay una alberca en el campestre. Vean, aquí le eché una toalla, chanclitas y su traje de baño. Aquí va todo. También ya tengo su ropita lista, que es esta. Es esta blusita rosa con un pantaloncito de mezclilla. Mejor no me llevo la cachucha, ¿verdad? ¿Quieres saludar? Aquí está Renata. ¡Hi, amigos! ¡Saluda, saluda! Y platícales a dónde vamos a ir. Vamos a ir al cumpleaños de Renata. Bueno, pues ya nada más voy a esperar a que llegue la camioneta para cargar todo. Y pues después de eso ya no conozco, ya no sé de nada. Oigan, pues aquí ya me voy a despedir. Hasta aquí voy a dejar el video por el día de hoy. Tampoco quiero que quede muy largo este vlog. Voy a continuar grabando el día de hoy, pero eso lo voy a dejar para otro video. Así que esperen el próximo video. Yo creo que se va a poner bueno. Renata, ven a despedirte. Diles adiós, amigos. No se pierdan el próximo vlog. Besitos. Me tapaste. Perdón. A ver, otra vez, pues. Bye. Gracias, mi amor.
Bueno, pues ahora sí, aprovecho para despedirme. Muchas gracias por haberme acompañado en este vlog. Les envío muchos saluditos, abrazos y besos también. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Y nos vemos en un próximo video vlog. Bye.